La indumentaria tradicional de Mexicapan es considerada el traje típico regional de Zacatecas, porque ha sido la más difundida y porque en ella se representan tradiciones de la época colonial y de minería. Existen dos versiones del vestuario de Mexicapan, la original, que fue ideada por Agustín Díaz, y la que finalmente se hizo, modificando el diseño por falta de recursos económicos. La versión original del traje femenino era una blusa blanca de manga de carnero, abultada de la parte de arriba y puño largo con botonadura, que va por fuera de una falda roja hasta los tobillos y con un plisado al final, botas de Adelita a media pierna y un moño de raso morado. Esto fue utilizado en 1946, que fue de hecho cuando a instancias del maestro Luis de la Fuente, que era director de la Escuela Normal del Estado, convocó a varios de sus maestros y crearon un popurrí que se llama el Baile de Mexicapan a partir de un poema de Don Severo Amador, que así se llama, Vamos al Baile. Los varones utilizan sombrero de copa de piloncillo, camisa blanca de manga larga abombada, con galón bordado en el peto, alrededor del cuello y puños. También llevan una chaquetilla corta, un pantalón de aletilla color negro y un paliacate bordado atado a la cintura. La vestimenta muestra las costumbres, como el orgullo de las mujeres de bordar la ropa de sus maridos y utilizar aretes jerezanos, o la de los hombres de amarrar a su cintura el paliacate en el que llevaban comida. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.